L'estudi té un enfoc metodològic innovador perquè parteix de la detecció d'una freqüència inusual de casos i especialment casos amb antecedents familiars en una petita regió, una comarca de La Rioja. Este mapa, esta zona de La Rioja Baja es la clave. Ahí se han detectado más enfermos de ELA de lo normal. 7 casos en 13 años de ELA heredado, cuando lo normal es que hubiera sido solo uno. Esa incidencia llamó la atención del Hospital San Pau de Barcelona, que ha descubierto la mutación de un gen causante de la enfermedad. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es viernes 5 de julio y hoy también les contamos que los logroñeses podrán realizar las gestiones tributarias a través de la administración electrónica. Que el ciudadano cada vez tenga más procedimientos y más procesos que pueda hacer desde su casa. Y delante de su ordenador, de una tableta, de un smartphone, poder pagar un impuesto, poder aplazar un impuesto. El Ayuntamiento está trabajando en la modernización de la Administración para conseguir realizar el 90% de los trámites habituales de manera telemática a partir de 2026. Las primeras gestiones de carácter tributario podrán realizarse en el primer trimestre de 2025. Hoy les hablamos también de que el Camino de Santiago tiene muchas historias, tantas como personas pasan por él cada día. Tuve un problema de salud y dije que si salía de él, me hacía desde Francia. Una forma de evadirme y de pensar un poco en lo que me ha ocurrido. Antonio comenzó en Francia como propósito tras superar su dura enfermedad. Aunque ha hecho el camino solo, se ha cruzado con diferentes personas como Patricia, que es la cuarta generación de su familia sellando compostelanas. Hoy conoceremos sus historias. Y fíjense, desapareció de nuestra comunidad hace más de medio siglo, pero ha vuelto a los montes riojanos. Es el buitre negro. Y hoy les vamos a mostrar las labores de control y anillaje de una cría en los montes de la Demanda. Se trata de una especie muy importante para la salud de los ecosistemas. En deportes, Selena Walde se ha proclamado campeona del Santander Golf Tour de Logroño. Es una prueba celebrada en el campo de golf de La Grajera a lo largo de toda esta semana y que ha traído esta competición por primera vez a nuestra comunidad. Este circuito, sin la colaboración de las federaciones territoriales, en este caso la riojana, pues sería imposible, porque realmente creo que aquí está el mundo del golf muy bien representado: federación, instituciones públicas y empresa privada. A l'Institut de Recerca de Sant Pau, en col·laboració entre la Unitat de Malalties Neuromusculars i la Unitat de Memòria, acabem de publicar un estudi en el qual hem identificat un gen causant d'ELA. Y es una investigación en la que La Rioja es protagonista, muy protagonista, porque se trata de un estudio centrado en la alta frecuencia de casos de ELA que se han detectado en La Rioja Baja, en un total de 24 municipios. El análisis genético de 7 familias de Quel, Autol, Cornago y Aguilar ha descubierto una mutación vinculada con esta enfermedad. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa para la que no se conoce cura. Por eso cualquier avance supone un gran paso para poder abordar tratamientos que puedan contribuir a frenar los síntomas y mejorar las vidas de los pacientes. Ahora, investigadores del Hospital San Pau de Barcelona han hecho un descubrimiento. El estudi té un enfoc metodològic innovador perquè parteix de la detecció d'una freqüència inusual de casos i especialment casos amb antecedents familiars en una petita regió, una comarca de La Rioja. Es esta zona de la comunidad donde se ha detectado un número inusual de casos de ELA. La investigación ha llevado a la detección de una mutación genética presente en individuos de 7 familias no relacionadas que residen en Quel, Autol, Cornago y Aguilar, además de en un municipio navarro y en otro de Soria. Pero se ha detectado una frecuencia de casos de ELA por encima de lo normal en 24 municipios de La Rioja Baja. A partir de aquí, hem fet un análisis genòmic i hem detectat que els casos compartien una mutació en un gen que finalment acabem de demostrar que és causant de la malaltia. Aunque este descubrimiento se ha realizado en una zona específica de nuestra comunidad, los investigadores creen que podría tener implicaciones globales.
Los agricultores y ganaderos que vayan a realizar inversiones o los jóvenes que se planteen empezar en el sector tienen a su disposición ayudas para pagar menos intereses al banco. La Consejería de Agricultura asumirá ese coste. Hoy se ha firmado el convenio con 6 bancos y cajas que hará posible estas subvenciones. Para los jóvenes el importe máximo es de 48.000 euros. Para la mejora de explotaciones se beneficiará el 90% de la inversión. Hay previsión de emplear 2 millones en 3 años. Lo que las entidades bancarias se comprometen con este convenio es a resolver estas solicitudes de préstamos en menos de un mes y además en no cobrar ningún tipo de cuota por ello. Y fíjense, en Arnedo el número 20.436 ha llevado la suerte a varios ciudadanos en el sorteo del cupón diario de la 11 celebrado ayer. El premio ha dejado un ganador de 500.000 euros y otros 23 boletos agraciados con 35.000 euros. El vendedor de Inestrillas, José Manuel Lauroba, distribuyó los números en el Centro de Salud y en el Eroski, situado en la Avenida de la Constitución de Arnedo. Las primeras gestiones tributarias podrán realizarse de manera telemática en el primer trimestre de 2025. El consistorio Logroñés se encuentra trabajando en la modernización de la administración electrónica para poder agilizar y facilitar tanto procesos internos como trámites de los vecinos. El objetivo es que a partir de 2026 el 90% de esos trámites habituales se puedan realizar de forma electrónica. El consistorio Logroñés continúa trabajando en la modernización de la administración electrónica para facilitar los procesos burocráticos a la ciudadanía. El primer objetivo es permitir la realización de los trámites desde cualquier sitio. El ciudadano cada vez tenga más procedimientos y más procesos que pueda hacer desde su casa y delante de su ordenador, de una tableta, de un smartphone, poder pagar un impuesto, poder aplazar un impuesto, poder pedir un certificado o poder hacer cualquier otro trámite que esté a su disposición. Este proceso, que se calcula que se implante al completo en el año 2026, también busca una mayor eficacia en los trámites y un proceso más corto. Que esos procesos cada vez sean más cortos, que el ciudadano tenga la respuesta en más breve plazo y que en el ayuntamiento también esa respuesta se pueda hacer de una manera mucho más eficaz. A pesar de la modernización, no hay que preocuparse porque los trámites presenciales continuarán en el consistorio. En ese aspecto, esa atención presencial tendría que ser mucho más ágil, mucho más rápida, porque hay menos atención presencial y mucho más intensa. Pero van a convivir las dos como no pueden ser de otra manera. Los primeros trámites digitales que se podrán realizar serán los relacionados con la gestión tributaria a partir del primer trimestre de 2025. Y atentos porque 4 chavales de 15 a 17 años han sido detenidos por la Policía Nacional, que les acusa de haber estafado más de 21.000 euros en 3 salas de juego de la capital riojana. Lo hicieron en 10 días, se hacían pasar por otros menores, de hecho esos fueron los que interpusieron la denuncia y es que se aprovechaban de una brecha de seguridad que habían identificado en el software de los salones. GameU ayuda a los más jóvenes a descubrir sus talentos y capacidades para orientar su carrera laboral. Esta herramienta ha sido diseñada por Capacitanes, un club riojano de deportes electrónicos y simulación que tiene como objetivo transferir conocimiento y mejorar la empleabilidad a través de los videojuegos. Los videojuegos han pasado a formar parte imprescindible en el ocio de los más jóvenes. Esto lleva a la creación de nuevas profesiones y entre ellas la especialización de los videojuegos que pasan a convertirse en deportes electrónicos. Con ellos se generan clubs profesionales como el club riojano Capacitanes. Capacitanes es un club de deportes electrónicos y de simulación que utiliza los videojuegos para desarrollar habilidades sociales, digitales, creativas y lingüísticas de las nuevas generaciones mientras están haciendo algo que les guste y les apasiona, como es el mundo de los videojuegos. Además de ser un club profesional en videojuegos como Valorant, han creado, con la financiación casi al completo de la Unión Europea, la herramienta GameU. Un videojuego donde los jóvenes entran, cumplen con una serie de misiones, cumplen con una serie de retos, se encuentran con una serie de preguntas que van a responder y esas preguntas, al cabo de cuando finalizan todas las misiones, les van a dar un resultado que ya es información muy interesante. Con este juego y el acompañamiento profesional, se podrá orientar a los más jóvenes en su futuro profesional de una nueva forma adaptada a la actualidad.
lo que es gamificación y técnicas basadas en juego para hacer transferencia de conocimiento, para mejorar la empleabilidad, para mejorar las competencias de los jóvenes y sobre todo hacer que las empresas puedan buscar el talento que necesitan. Ya ha finalizado el último torneo del Santander Golf Tour y que por primera vez ha hecho parada aquí, en La Rioja. La navarra Elena Walde ha ganado la prueba que se ha celebrado en La Grajera y que además ha supuesto el debut en un torneo profesional de la riojana Clara Valls. Elena Walde se ha proclamado campeona del Santander Golf Tour de Logroño. La jugadora navarra, 4 bajo par, no ha dado opciones a sus rivales en la sexta prueba del Santander Golf Tour que se ha celebrado en el campo de La Grajera a lo largo de los días 3 y 4 de julio. Tener el apoyo de Ayuntamiento de Logroño y de Gobierno de La Rioja para un evento como este es fundamental para que crezca, para que siga siendo, bueno, pues cada vez tener más pruebas y más jugadoras y que vayan surgiendo mejores estrellas. Y, por supuesto, este circuito sin la colaboración de las federaciones territoriales, en este caso la riojana, pues sería imposible, porque realmente creo que aquí está el mundo del golf muy bien representado: federación, instituciones públicas y empresa privada. El campo de Logroño ha sido la sede de la prueba, en la que además la riojana Clara Valls ha podido debutar en un torneo profesional y con un gran papel. 1.010 kilómetros de solidaridad. El corredor solidario Fernando Magaldi recorrerá a partir del 12 de julio diferentes pueblos de La Rioja en 16 etapas de más de 65 kilómetros. El objetivo, visibilizar a las personas con discapacidad y la dureza de las enfermedades raras. 1.010 kilómetros, 16 etapas y 15 días. El objetivo, visibilizar a las personas con discapacidad. Fernando Magaldi comenzó este reto con otra idea inicial, pero recorrer La Rioja tenía más repercusión. Yo quería venir desde el Cabo de Finisterre a Logroño, pero costaba mucho dinero, iba a estar muchos días por allá afuera y no iba a tener mucha trascendencia porque iba a ser un loco corriendo por ahí por toda la costa, la carretera de la costa de Galicia, Asturias, Cantabria y demás, ¿no? A lo largo de estas 16 etapas, Magaldi recorrerá 16 localidades, muchas de ellas de la España vaciada. Aun siendo muchas de ellas pequeñas, no han dejado de volcarse con la causa. Los pueblos han comprado unas camisetas y lo que saque por las camisetas lo va a donar a cada uno, a la enfermedad que quiera, a la asociación que quiera. Lo que me encanta es que son pueblos, la mayoría, pequeños. El lunes 12 de julio, la primera etapa saldrá de Arrubal hasta Briones. A lo largo de los días recorrerá diferentes localidades y así serán las etapas. Una bota de vino es un símbolo para La Rioja, ¿no? A modo de antorcha de Juegos Olímpicos, que la gente de cada etapa, de cada pueblo, la vaya llevando por turnos conmigo, que vaya en bicicleta, lleve esa bota hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta Arrubal. Para todo el que quiera colaborar, esta es la forma de hacerlo. Que me llame, que hay 1.000 asociaciones deseando de recibir donativos. Siempre que quieran ayudar, bienvenidos. El piloto alfareño Unai Orradre participa estos días y con muy buenos resultados en dos torneos de manera paralela. De momento es líder en la cuarta ronda del Campeonato de España de Superbike y figura en tercera posición en el Campeonato Europeo de Moto2. Son dos citas muy exigentes con un nivel muy alto en las que todo apunta a que pondrá un broche de oro en esta primera parte de la temporada. La verdad que muy contento con cómo se está dando el año, cómo estoy consiguiendo estos grandes resultados y cómo estamos luchando. Y nada, deciros que ahora empieza la segunda parte de la temporada, la vamos a afrontar con muchas ganas y mucha motivación. Y comentaros que este fin de semana podéis seguir mis carreras en directo a través del canal de YouTube de la Federación Española de Motociclismo. Y ya ha comenzado el Open Nacional de La Rioja de tenis en silla de ruedas. Es la 13ª edición de una competición que se disputa en Las Norias hasta este domingo, hasta el 7 de julio. Lo organiza el Club Deportivo Envero. Es un categoría 2 nacional, que el año pasado comenzamos con un categoría 3 y el año que viene queremos, si puede ser un categoría 1, intentando volver a ser lo que era antes este torneo, que llegó a ser internacional, llegó a tener bastante prestigio a nivel nacional y queremos volverlo a poner donde creemos que se merece.
Con ese objetivo, con ese espíritu, se está disputando el Open Nacional de La Rioja de tenis en silla de ruedas. Se busca recuperar el sitio que merece una competición clásica en nuestra comunidad. Se va a celebrar hasta el domingo en Las Norias. El torneo se desarrolla con 16 jugadores desde los octavos de final. Se juega en categoría de individual y de dobles. El sábado las semifinales y el domingo las finales. Es una cita que alcanza ya su 13ª edición. Pero ¿cuáles son las normas básicas de este deporte? Tiene que ser una persona que tenga una discapacidad mínima física del 33% y luego tener ganas y nada más. La única diferencia que tenemos al jugar sentados es la posibilidad de un segundo bote para defender o atacar la bola. Es la única diferencia. La pista es igual, las medidas y la red está a la misma altura. Y el primer bote tiene que dar dentro de la pista y el segundo puede dar fuera de la pista. El Club Deportivo Embero es el encargado de la organización de este Open Nacional en nuestra comunidad. It's the little things that mean an awful lot. Y en este tiempo de información nos gusta ofrecerles planes diferentes para el fin de semana y hoy nos vamos a ir hasta Arnedillo. En el Clásico Arnedillo, que llega a su 16ª edición, se ofrecerán conciertos muy especiales dos sábados, mañana y el 13 de julio, a las 8 de la tarde en la iglesia de San Servando y San Germán, y al precio de 5 euros será el turno de la música clásica, aunque con toques algo diferentes. Es decir, sustituimos un violín por una marimba, es decir, un instrumento que hace 3 siglos, cuando Bach compuso este concierto, ni existía. Entonces, pues bueno, claro, evidentemente ahí es un punto de originalidad. Pero todavía más, en lugar de interpretarlo desde principio a fin, unos 3 movimientos, como es la manera tradicional, vamos a intercalar entre cada uno de estos movimientos una obra, una pieza solo de vibráfono, que interpretaré yo con el vibráfono, que es otro instrumento de la familia de percusión de placas. Se lo hemos mostrado en nuestro sumario. Hoy acompañamos a técnicos de medio natural junto a miembros del grupo de rehabilitación de fauna autóctona hasta los montes riojanos, porque el buitre negro, una rapaz impresionante, ha vuelto a sobrevolar los cielos de La Rioja después de décadas desaparecido de nuestra comunidad. Así se marca a un joven ejemplar de buitre negro en una zona forestal de La Demanda, entre Neila y Villabelayo. Y este gesto es una gran noticia porque la especie desapareció de los montes riojanos a mediados del siglo pasado. Ahora se apoya su conservación con la creación de corredores que conectan las poblaciones entre distintos territorios. Pues que vaya ocupando pues, otras zonas, Sierra Cebollera y un poco más incluso hacia el norte, para que en el futuro se comunique también con las poblaciones del sistema central y las poblaciones de Pirineos, y luego a partir de ahí con las poblaciones que estamos también generando ahora en el resto de Europa. El buitre negro es un ave carroñera de casi 3 metros de envergadura y que tiene una gran importancia para los ecosistemas. En estas épocas de tantas infecciones, tantos virus, tantas bacterias, este tipo de aves, este tipo de animales carroñeros limpian el monte en todo momento, detectan animales muertos que si no son retirados de una forma o de otra con una cierta rapidez del monte pueden provocar determinadas transmisiones de enfermedades del ganado local doméstico al salvaje y al revés, ¿no? De esta forma están participando en esta cadena ecológica como grandes limpiadores, grandes saneadores del campo, ¿no? Tras el anillaje, control y análisis de este pequeño ejemplar, llegó el momento más complicado, devolverlo a las alturas de su nido. En este caso el pollo no tenía un gran desarrollo y es un pollo que sí que cuando estaba en la parte alta se ha puesto de pie y se ha incorporado, pero tampoco ha tenido ningún movimiento que hiciera pensar que iba a saltar del nido, que es lo que sería peligroso, o sea que ha sido bueno, se ha portado bien. Después de su recuperación en La Rioja, el buitre negro habita en la Sierra de La Demanda y el Alto Najerilla. Mientras Antonio realiza el Camino de Santiago de forma introspectiva tras superar un cáncer, Patricia continúa la tradición de su abuela, sellando la compostelana a todo peregrino que pase por la entrada de Logroño. A pesar de no conocerse, ambos tienen algo en común, su historia en el camino. La
Cada día miles de peregrinos cogen sus botas y comienzan a andar por el Camino de Santiago. Cada uno vive el camino a su manera, pero todos comparten que, comiences la aventura solo o acompañado, el camino nunca se hace solo. Sí, esta vez era irme solo y evadirme un poco de todo. Las otras veces los hice en compañía y siempre encuentras gente maravillosa, por cierto. Pues una satisfacción, ¿no?, de ver cómo he estado a decir, pues un objetivo que he alcanzado. Antonio no es la primera vez que realiza el camino, pero en esta ocasión lo hace tras superar una dura enfermedad. Tuve un problema de salud y dije que si salía de él, me hacía desde Francia. Me quitaron el suelo de la boca y la parte de la mandíbula. Una forma de evadirme y de pensar un poco en lo que me ha ocurrido. A lo largo del camino no solo nos encontramos peregrinos. Patricia es la cuarta generación que sella compostelanas a la entrada de Logroño. Pues como vivía en esta casa, pues no pasaba casi, en aquella época no pasaba casi peregrinos, y entonces cuando pasaban cuatro no había de nada. Entonces vino el cura de Logroño o del barrio, y entonces para ver si le importaba empezar a sellar y a mover un poquillo. Entre abril y mayo, 500 personas pasaron por el punto de Patricia, que tiene pensado seguir con la tradición mientras pueda. Y la ayuda en un momento necesario que necesitas cualquier cosa. Yo acabé con los pies llenos de ampollas, me curaban, me ponían agua, así. Te ayudaba entre unos y otros. Hay compañerismo, sí. Logroño acoge la conmovedora exposición La voz de las manos blancas. A través de la fotografía, esta muestra recuerda a todas las víctimas del terrorismo. Una forma de que los jóvenes conozcan esta parte de la historia de nuestro país y sigan honrando la memoria de los que sufrieron esta lacra. La exposición se puede ver hasta el 11 de agosto. You need someone that'll lift you up, somebody that your mama likes. Been running circles so long that we keep holding on to this love, and though it hurts, I know there's somebody. Con estas imágenes lo dejamos por el momento, pero les esperamos a las 8:30 en la segunda edición de nuestra cita con la actualidad riojana. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. If it helps you cope, call me what you like. I'll be your worst mistake, your favorite alibi. But when it comes to fate, I know I can't be your Mr. Right. I can't be your Mr. Right. I get this sinking feeling in my chest when I'm too close to love.